fin tenemos en nuestro estudio a un animador de verdad. Así es, señoras y señores, hoy nos acompaña la promesa de la conducción. El hombre que hará de la animación un verdadero arte. Con ustedes, ¡Eduardo Fuentes! ¡Sí, sí, sí! ¡No me equivoqué! ¡No, no, no, no! Eduardo es único, grande y era nuestro. ¿Cómo que me equivoqué? ¿Ah, sí? ¡Sí, me equivoqué! ¡Sí! Yo me refería al rostro juvenil que lo acompaña a su lado. Presentamos con un gran aplauso a Carol Dan... ¡No! Yo quería decir Jean-Philippe Gritón. ¡Gritón! Perdón, ¡Gritón! Y acá le presentamos... La biografía no autorizada de Jean-Philippe Gritón. Sí, y nosotros no te cortaremos la nota a la mitad como los giles de Calle 7 hoy en tu despedida. Jean-Philippe Gritón es un conocido periodista que nació televisivamente en CQC, donde era notero. Lo que quiere decir que cualquier notero puede llegar a animar alguna vez. Con mucho esfuerzo y entusiasmo, por supuesto. De Mega pasó a TVN, donde fue el animador del eterno verano de las tardes, Jingo. ¡No, no! ¡Calle 7, hombre! Pero lejos, lo más importante es el corazón de este joven muchacho. De este casto guapetón. De este gilpo. Pero ojo, que nosotros no entraremos en detalles. Jamás nos inmiscuiremos en los romances del nuevo rostro de la red. Nunca, pero nunca haremos eso. Amor mío, ¿qué me has hecho? Amor mío. Ella era Valeria Ortega. Es que de atrás, Pica Ortega. Ese fue el eslogan para ser reina de Viña, no sean mal pensados. Pero continuando con Jean-Philippe, le contamos que el hombre trabajó en Abre los Ojos. Su trabajo era abrir a las concursantes cuando salían del encierro de pelotón. Ahí se especializó en eso. En abrir a cuánta concursante llegaba. Repitió lo mismo en Calle 7, pero no entraremos en detalles. Como deseo ser tu amor, para poder vivir así, con cada espacio de tu cuerpo. Ya, si dijimos que no entraríamos en detalles, pues. Luego de su paso por Calle 7 llega el mejor canal de Chile, La Red. El único canal nada que ver y la única estación donde cualquiera puede leer noticias. La única estación donde manda calzón. Claro, en La Red, mujeres primero sería el eslogan. ¿Me escuchó Jean-Philippe? Así es. Y no pregunte mucho, no sea intruso. Mire que yo ya fui intruso y leí su expediente ese. Averigüé que a usted le gusta el que te conté mañaneros. Es por eso que le digo cara a cara que acá en La Red estará cada día mejor. El desayuno se sirve a la hora 7 y la cena a la hora 20. En La Red nunca perderá el tiempo, porque no hay. Y ojo que le decimos de una que en este canal se va a encontrar a mucha gente como Eduardo Fuentes. Es que en La Red así somos. ¡Uy! Pero yo les quiero decir que por ningún motivo le pondré el gorro a Eduardo Fuentes. Él me enseñó todo lo que sé. Gracias a él estoy donde estoy. Me educó, me enseñó a leer y a hablar. Me enseñó modales, así que jamás traicionaré a Eduardo Fuentes. Nunca, nunca, nunca. Nace del corazón decirle que usted es mi vida, que no sé vivir sin usted, que no sé vivir sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Este amor me calcina, me nace del corazón, que el corazón me domina, que usted me poquito tiempo sintiendo estoy por usted. Quiero beber de su labio el agua de amor divina, tomarlo de beso en beso, me estoy muriendo de sed. Nachito, ¿y por 20 loquita me hacía algo a mí? ¿20? 20, de más que sí. Te quiero, te quiero.